God, dude, what the fuck? Is that... What is that? Is that a fucking pube? Ew. It's just a hair. Yeah, a pubic hair. Dude, calm down. Why are you embarrassed? You're not the one giving out hair pies. Midsommar es estúpida. No es necesariamente mala, pero es estúpida. No logra sus objetivos y su campaña de marketing ha sido vergonzosa. Ha sido vendida como una película de terror, cuando de terror no tiene realmente nada. Mucha gente se la está mamando a Ari Aster por hacer Hereditary, que tampoco fue la gran cosa, pero vayamos por partes. Denny, la protagonista de la película, está en su casa preocupada por unos emails extraños que recibe de su hermana. Llama a su novio Christian en busca de apoyo. Tras una conversación incómoda, descubrimos que la quiere mandar a la mierda. Conocemos a los amigos de Christian, Sid, Bill, que va a jugar un papel importante en la película, y CJ. No se llama CJ realmente, simplemente no me acuerdo de su nombre y no quiero referirme a él como el negro durante todo el vídeo. Danny se entera de que su hermana se ha suicidado y se ha cargado también a sus padres. Christian, CJ, Bill y Sid tienen organizado un viaje hacia Suecia, donde convivirán con una secta. Ellos no se refieren a ellos como una secta, pero vamos, que es una secta. Como Danny acaba de perder a su familia, se acopla al grupo. Queda bastante claro que nadie quiere que se una al viaje, salvo Bill, que parece tener intereses ocultos. Al llegar a Suecia, se encuentran con dos personas que ya conocen cuyos nombres tampoco recuerdo, así que me referiré a ellos como Giri femenino y Giri masculino, respectivamente. Se fuman unos buenos porros que no le sientan nada bien a Danny. Ya en la aldea conocemos un poco más a la secta. Sus costumbres, sus juegos, sus modales, sus casas y más mierdas. Al día siguiente se produce un almuerzo bastante incómodo. Tras él, dos ancianos son llevados hacia una colina. Cada uno hace unas poses raras y acto seguido se tiran. Bien, hasta este punto la película era llamativa. Lenta, pero llamativa. Pero es aquí donde empiezan mis problemas con la película. Bien, después de ver esto, mi reacción sería la siguiente. Sé que estos tipos son raros de cojones, pero no parecen agresivos, por lo que actuaría en plan, oh, ha muerto alguien, y al anochecer me iría cagando leches de ahí. Los aldeanos no tienen ningún tipo de tecnología, armas o vehículos, por lo que les sería muy difícil seguirme en caso de que se diesen cuenta de mis planes antes de que los llevase a cabo. Además, el camino hacia la carretera no parece demasiado largo. Bien, ¿cómo reaccionan los personajes de esta película? Se quedan en la aldea a ser gilipollas, no antes de que el guire masculino cabrease más a los de la secta, con su estúpido intento de intervenir en el suicidio. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. La razón por la que no conectamos con los personajes de la gran mayoría de películas de hoy en día es que toman decisiones estúpidas e ilógicas, o porque son unos gilipollas, como es el caso del novio de Danny. CJ, Sid y prácticamente todos los personajes principales son unos gilipollas. Conectamos con Danny, pero no por sus acciones, que son igual de estúpidas que las de los demás, sino por su trauma familiar, el rechazo que recibe del grupo de retrasados, por su novio que es un imbécil, y para ser honestos, la actuación de la actriz que la interpreta es muy buena y le suma puntos. Volvemos al campamento y Danny se separa del grupo para tomarle el aire, en una escena que es oro puro en material de meme. Sid se ha perdido la ceremonia, por lo que suelta lo siguiente. Dude, of all the things to let me sleep through. What? Se me ha olvidado mencionar que Sid es el comic relief de la película. Hazme reír para los no angloparlantes. En cierto punto parece que ni siquiera es un personaje. Lo único que hace en todas las películas es decir tonterías y cosas referentes al sexo. Estos dos discuten sobre quién debería hacer un trabajo universitario sobre lo que está pasando en la aldea. Porque lo que acaban de ver en la ceremonia no les afecta una mierda. Los dos guiris desaparecen, y cuando vimos a uno de ellos gritar desde el bosque, los personajes reaccionan así. Y pasan de sus culos. Bill consuela a Danny, convirtiéndose en uno de los pocos personajes con los que empatizamos a pesar de pertenecer a la secta. Se queman los cadáveres y sus cenizas son esparcidas por encima de un árbol. Pues acá. Bill le ofrece a Christian el pussy de su hermana Maya,
Sí, esto de verdad pasa. Además, la hermana se pasa todo el tiempo intentando llamar la atención de Christian. Le echa miraditas, le mete patadas, hasta llega a meter pelos de su vagina en la comida. Sid mea en las cenizas de los muertos, es que se veía venir. Obviamente lo matan por ello. CJ le saca fotos a un libro de los locos a pesar de que el viejo se lo prohibiese. Y por ello lo matan. ¿Os dais cuenta que si estos personajes no fuesen retrasados, simplemente pasarían unas vacaciones normales? Un poco raras, pero normales. ¿No morirían? En el final de la película, Dani se convierte en la reina del barrio, por ganar un baile que en realidad es un battle royal, en el que los participantes se drogan y el último en pie gana. Tras ganar, pilla a Christian tirándose a Maya, por lo que cuando se desvela que la secta va a ser un sacrificio a un par de personas, entre ellas Christian, Dani les da el visto bueno. ¿Por qué a Christian no le molesta que le metan pelos de coño en su comida? ¿Por qué el negro está obsesionado con un trabajo de mierda cuando a su alrededor muere gente? ¿Por qué sientes gilipollas? ¿Por qué los voluntarios a sacrificarse sienten dolor a pesar de que se menciona que la sustancia que se toman debería evitarlo? ¿Es una troleada? ¿Por qué Dani se pone del lado de los de la secta? Quiero decir, el hecho de que su novio le pusiese los cuernos no justifica 7 asesinatos. ¿Por qué nadie abandona el lugar, incluso después de que desaparezcan sus amigos? Después de la muerte de City y CJ, los aldeanos dicen que han escapado con el libro. Y estos dos se lo creen. Ari Aster no es un mal director. Tiene algunas ideas buenas, pero sus películas están bastante lejos de serlo. Hereditary tuvo momentos muy buenos, y la primera hora de la película es muy buena, pero en sus últimos 40 minutos se va todo un poco a la puta. Y tampoco es que sea una buena película en sí, es una buena película de terror. Que estas mierdas sean tan malas no implica que esto sea una puta obra maestra. Midsommar es caca, os recomiendo que la veáis. Pues sí, porque no es una película mediocre, simplemente es estúpida. Su drama solo existe porque sus personajes son idiotas. Si os interesaran las aldeas y locas del coño, miraos The Wicker Man con Nicolas Cage, que tampoco es una buena película, pero es de esas que son tan malas y estúpidas que resultan ser buenas. What is it? What's wrong, sister? O también os podéis ver The Village de M. Night Shyamalan, que es una película incomprendida por el público de su época. Tampoco es una obra maestra, pero es mucho mejor que esta mierda.